como en el Colo tiene más o menos como son 150 familias, alrededor de 500 personas eran más o menos que componen el sector, pero están todos así dispersos. Aquí era como el centro que se llamaba de Colo, que estaba la iglesia, el colegio, el cementerio. Pero el hecho de que antes solamente se transitaba por mar, en los años que se formó la iglesia, que tiene ya 1150 años, fue en el 1870 que se empezó a construir esta iglesia. Y la gente en esos años solamente la salida era por mar, así que aquí había muchas casas y se había formado el pueblito de Colo. Pero ahora ya no, solamente existe dos, tres familias aquí abajo, alrededor. Aquí fallecieron ya las personas que estaban con cáncer de estómago el año pasado, como le digo, fallecieron tres señoras con cáncer de estómago. Mi mamá le pasó lo mismo, también falleció de un cáncer al estómago. Igual yo lo llevé porque se empezó a amarillar y la dejaron hospitalizada, después la trasladaron a Puerto Montt y me dijeron que tenía un cáncer ya terminal. No comía algo, se le hinchaba la guata y de ahí, típico cuando uno come algo y le cae mal, ya está con hinchazón de guata, con reflujo, o dolores en la boca del estómago, y eso se le pasaba con una agüita de hierba y se preparaba y se le. Y con eso se quedaba tranquila, así que después ya no se preocupaba más tampoco. Se complicaban igual, pero no era tan accesible de llevarlo a médico. Entonces era la opción, era la planta. Si caso tenía, sabía los antiguos de que se mejoraban con esa planta, lo usaba. Pero quizás también era un poco que se mejoraba por el rato o que la enfermedad seguía avanzando. No sé cómo sería el efecto de la planta tanto. No sé, ahí porque tuvo que haber sido mala alimentación quizás, porque como ella fuimos humildes, fuimos pobres, ella se alimentaba mal. Trabajaba todo el día, en la tarde, porque antes el pago de una persona era quizás un almuerzo de papa, y eso ella lo hacía llegar a la casa, y si comía un pan y le sobraba el almuerzo, se lo guardaba a su hijo, la tarde. Pero yo sé que igual puedo tener, en cualquier momento puedo tener cáncer, porque también tengo los mismos problemas, tengo el enfermedad del colon, que siempre se me irrita, el esófago que tengo complicado también, estuve la bacteria no sé cuántito, está que dos veces ya me lo han tratado y no ha pasado nada. Muchas veces los doctores no conversan con la gente. Lo que pasa es eso, que el doctor llega, la posta, sobre todo pasa la gente de campo, llega el doctor, pasan pasar la gente del campo, la posta. Llega y dice que tiene nada más, pues, y la gente le dice, como es tímida, le dice: me duele aquí, y hace su receta y se lo da. Entonces no conversa más con el paciente. No así con las personas que van particular. Después ve al mismo doctor para su clínica. Uno le conversa lo que tiene, está el rato conversando qué tiene, qué te pasa, que uno le cuenta su vida completamente. Y ahí ya es diferente, ¿no? Porque eso que yo no me explico por qué no atienden lo mismo que atienden. Si ganan igual un sueldo que le paga el gobierno. Yo siempre converso cuando voy al médico, converso con un médico y el médico me dice que hay de a varios cánceres. Y hay de un cáncer maligno y el otro benigno. Entonces, ahí el maligno, de ese no se sana a nadie. Nadie se sana. Entonces, este fue el que tuvo mi hermano, que tuvo el cáncer maligno. Y con eso,
Estuvo un año vivo, estuvo en el hospital en Valdivia y allá le tiraban cohetes, dijo, le tiraban cohetes. Y cuando le tiraban el cohete se les parecía. Después cuando vino acá, después venía acá, la retollaba de nuevo. Así que sí falleció. Un día para el año nuevo murió. Ahí dejó su esposa y un niñito. Y esos hoy día vienen en Puerto Montt. Están viviendo allá. La señora se casó de nuevo con un sobrino mío, igual. Y se casó y ella está viviendo. Yo pienso que fue de resfrío. Porque esos días antes mi hermano era sano y bueno. Y esos días antes se cayó un motor que donde él hacía recorrido de Keila aquí. El motor se le fue de las manos y cayó al mar. Y todos esos días anduvo buscando su motor, pero de acá de agua. La cabeza nomás se le veía. Y en parte nadaba, para que busque el motor. Y al final, después de eso nomás se recayó totalmente. Y se le vino a salir esa cuestión. Esa quedó así la cara, pues. Todavía decían acá, decían que era la papera. No, no fue eso. Yo digo que fue de puro resfrío. Le pusimos un parche. Y cuando le pusimos ese parche, reventó. Reventó la cuestión y salió pura sangre. Y un bicho así sacó por la boca. Un bicho así, tipo, ¿usted conoce al pulpo? Así, idéntico al pulpo. Y ese me dijeron que era el cáncer. O sea que me lo hicieron. No sé. ¿Y hacemos antes ese remedio? Yo digo que sí, a salvar. Porque fue un remedio con sapos de la tierra que le hicimos. Aquí le plantamos acá. Y ahí reventó. Me dijeron que igual hacía un poco con ayuda de los hechiceros. Porque el sapo que botó, se fue como un sapo, como un pulpo. Pero a nadie se lo ha visto de la edad que tengo. Así que, como para eso no hay testigo, no hay nada, así que, ¿qué vamos a hacer? Nada. No. Como dijera yo, un tratamiento podría ser de la médica de campo, pero como el finado Eddie ya estaba en manos de los otros médicos, no lo hizo. No hizo. Dice que la diabetes es un cáncer, que con el tiempo pasa cáncer igual. Porque yo vi a mi hermano cuando se falleció. Estaba cortado las dos piernitas y no podía comer nada. Última hora no podía comer nada, lo devolvía todo. Entonces, de paso acá. Soy un señor encumbrado, ando mejor que un reloj. Me levanto muy temprano y me acuesto en oración. Sí, Elson. Sí. Bueno, Paidá, tenemos un lugar de los pocos que hay, que son un lugar hermoso, un bonito estero, que tenemos la llegada, que es turístico también, que eso también no deja de ser importante, un lugar tranquilo, y donde también se reúne mucha gente. Lamentablemente ya la población no es la misma que la que había antes, de 10 años atrás, porque la juventud cuando ya termina de estudiar acá se tiene que ir a otros lugares. Tienen que emigrar del lugar y muchas veces se quedan
ya sea en Castro, ya sea en Puerto Montt o en Valdivia, porque también eso estudio académico dentro de la universidad. Terminan esa etapa, buscan trabajo y se quedan. Al final, ahora estamos viendo que está quedando mucha gente adulto mayor. Es preocupante porque no en muchos años no había ocurrido que en un sector rural fallezca tantas personas. Generalmente, más que nada, son todos adultos mayores y por distintas circunstancias, por el tema de muchas veces de alcoholismo crónico y otras cosas de las enfermedades que son el tema del cáncer, que hoy día se ha sido agresivo. Y como que la persona ya no, cuando tiene que recurrir al médico, ya no. Y aunque haya los exámenes que haya, ya de repente no hay nada que hacer y es como una, nosotros lo llamamos casi como una plaga. Y como le digo, sea preocupante porque de repente 11 personas que mueran o 10, 11 personas que mueran, no deja de ser, no es menor. Bueno, es un tema que de repente la gente no los quiere tocar porque no deja de ser delicado y la gente se siente con mucho miedo. Cuando hablamos de cáncer, es como decir que no vamos a morir luego. Pero nosotros desconocemos qué es lo que puede nosotros tener en nuestro cuerpo, porque muchas veces no sabemos si podemos tener cáncer o no. Porque no, si no nos hacemos un examen, no podemos saberlo. Pero cuando se toca el tema cáncer, es un tema que es preocupante. Y muchas veces no se va al médico porque lo primero que va a decir, ah, tú tienes cáncer, entonces... Entonces nosotros como sociedad no le damos la importancia, ni menos buscamos cómo poder indagar más sobre el tema del cáncer, cómo poder cuidarnos, prevenir. Años atrás, que cuando venía el equipo médico del Hospital de Kennedy, nosotros tratábamos de organizar una reunión o un taller. Nosotros tocamos el tema del taller del alcoholismo, por ejemplo, cómo llevar una vida sana, y eso a la gente, mal que mal, le llamaba la atención en algún minuto. Iba al lugar, se interiorizaba, participaba en los talleres. No le voy a decir que una tremenda cantidad de participantes, pero la gente se mostraba interesada y quería saber cómo nosotros podemos tener una vida sana, cómo prevenir el tema del alcoholismo, que es un tema que la gente no lo quiere reconocer, por lo menos los que ya están enfermos. Y el tema del cáncer, hasta aquí no se ha dado ninguna charla con respecto a eso. Le asociamos por el tema de la alimentación, como yo en algún minuto lo comenté, que la alimentación misma, el poco cuidado también, porque nosotros muchas veces no nos alimentamos bien. Y no sé si tal vez la manera de cómo nosotros vivimos, lo que consumimos, no solamente alimentación, sino que de repente en la bebida o todo lo que nosotros podemos ingerir, nosotros no sabemos si qué cosa nos puede causar cáncer. Las emociones también, pienso yo que puede ser también una preocupante, porque la gente reacciona en forma muy, muy explosiva, es muy sensible a ciertas cosas y de repente la gente llora, estalla. Entonces eso yo creo que también es parte de lo que...